Para nosotros los cristianos tenemos una brújula segura. Tenemos la palabra de Dios que pasarán los montes, las generaciones, pasarán imperios, pasarán todas las cosas que nos crean seguridades externas. Todo pasará, mas su palabra no pasará.
Queridos hermanos y hermanas de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, de todo corazón les agradezco el que nos hayan concedido el premio Jesús está vivo. Es para nosotras un gran honor y una gran alegría que ustedes nos consideren portadoras del mensaje más necesario para estos tiempos. Jesús está vivo. Desde muy joven tuve el inmenso regalo de conocer la renovación carismática y en muchas ocasiones tuve el privilegio de estar presente durante el ministerio de sanación del Padre Tardieu. Siempre me impresionó su gran humildad, me impresionó su transparencia para comunicar con plena libertad la presencia y la sanación de nuestro Señor Eucarístico. Aprendí del Padre Tardieu algo muy importante. Jesús está vivo en la Eucaristía. Jesús quiere hablarnos, Jesús quiere sanarnos, Jesús quiere liberarnos, Jesús quiere formarnos en la escuela de su corazón eucarístico. Le doy muchas gracias al Señor por haber hecho surgir en el corazón de la Iglesia un don tan hermoso como son ustedes. Les exhorto y les invito a que manifiesten con más ardor y con más fuerza lo que más necesita escuchar el hombre y la mujer de hoy. Jesús está vivo.